esa área. Nos da una riqueza muy grande el que San Miguel de Allende y Atotonilco sean patrimonio de la humanidad, porque el traslado, el camino, crea una ruta turística muy importante para nuestro país. Para la declaración de San Miguel con su santuario de Atotonilco, se distinguieron su valor histórico, su valor artístico, su autenticidad, su integridad y su grado de conservación. San Miguel tiene una traza fundacional que hace que se ha conservado intacta hasta el siglo XXI. Obviamente para la independencia que se gesta a partir de la Junta Conspiradora de San Miguel y en concreto de la labor que hace Ignacio de Allende y Unzaga en todo este movimiento, bueno, San Miguel va a cobrar un valor muy grande para la historia de México. Bueno, ser de San Miguelense se siente un orgullo y una gran satisfacción, ya que San Miguel Allende pues, es un lugar muy importante desde el tiempo de la colonia hasta hoy en día, en lo que es la artesanía y el comercio. Se siente la satisfacción de cuando tú vendes una pieza, que se la llevan y pues, es lo bonito de aquí de San Miguel, es lo tradicional, o la artesanía. Is that it's an extremely intimate town. You can very easily, first of all, the population, especially the gringo population, is very open. It's very easy to meet people. And I found it to be very intimate. You walk downtown any given day, you'll see maybe half a dozen people that you know. I think what people really like about San Miguel is the mix of convenience and sort of old world charm. The architecture is preserved, the culture encourages the expression of, you know, these old world values, and yet we still have our high speed internet, we have good restaurants, we have modern conveniences, and we're close enough to the States that we can go back for anything that we need.
So it's really an ideal place. It has the balance and a mix of the best of both worlds, actually.